pude contactarme con el jefe de campaña del señor Urresti, que es Mark, no me acuerdo su apellido, el cual le mandé las fotos correspondientes sobre lo que ellos habían hecho y lo que nosotros habíamos dejado, que era una falta de respeto. Bueno, me dijo de que ya había contratado un par de artistas para que los renueven, para que los vuelvan a hacer, lo cual es una falta más grave aún, porque ¿cómo podrían pagarle a otro artista para que borre el arte de otro artista? O sea, peor, no muestran ningún respeto hacia el arte. Me respondió mal, me dijo, no es tu muro, tú eres dueño del muro. Oh, bueno, no dije nada, no quise responderle, solo me comuniqué con las autoridades correspondientes para no dejar que esto suceda, lo cual ellos me han dado todo su apoyo. Lo hicimos con la idea de recuperar lugares perdidos con arte, pero con temas más que nada más culturales, ¿no? Y bueno, la idea era prácticamente hacerle un regalo al país, ¿no? Al país, es un muro que estaba al frente del Estadio Nacional y que mucha gente lo iba a ver. Me reuní, pedí los permisos correspondientes a la municipalidad, como a la empresa que es su fachada, que es la empresa Soyu. Y gestioné algunas pinturas, yo tenía pinturas, cada artista trajo también su material. Gestionamos los andamios para poder subir a pintar, porque o sea, cada pinta es de alrededor de 3 a 4 metros de altura, no son pintas chicas. Solo es un mural el que se ha borrado, son varios compañeros me han escrito también de decirme, oye, mira lo que me han hecho acá en Villa El Salvador, mira lo que me han hecho acá en Puente Piedra, mandándome fotos y nos dicen, ¿no? O sea, pucha, que esperemos que este sea el punto de quiebre para que todo esto cambie, ¿no? No solamente es el mural ahorita el de nosotros, seguro deben haber muchos más. Solo que quizás nosotros tenemos una mayor difusión en nuestro trabajo, ¿no? Pero hay cuántos compañeros que quizás no tienen, ¿no?, los contactos que nosotros podemos tener y su trabajo y sus denuncias quedan en cero prácticamente. Se supone que las autoridades deberían tener criterio y es más, deberían generar políticas públicas con respecto al tema cultural, ¿no? Políticas públicas culturales en todo caso. Y bueno, vemos que desde su campaña no hay una gestión, no hay una organización para ver dónde se pinta, dónde no se pinta. Es un tema de criterio, ¿no? De sentido común también. Entonces esto siempre viene sucediendo en el tema político, en la publicidad que también vienen y empapelan, y así. Total, sí indigna, pues, pero indigna más sobre todo en estas campañas, ¿no? Ya sabemos ya con qué autoridades contamos, con qué autoridades son las que se están candidateando y por qué autoridades no debemos de votar, ¿no? Porque no tienen ningún respeto por estas muestras artísticas, por estas manifestaciones culturales que lamentablemente no tienen ningún apoyo. O sea, nosotros nos autogestionamos. Esto es, trae mi pintura, la pintura de Jaime, su tiempo de Jaime, su pasaje de Jaime, su dinero. Todo. Entonces, no hay ningún respeto por nada, o sea, no es, creo que tenemos que esto, que sirva de un antes y un después, ¿no? Que sea el punto de partida para que esto cambie, ¿no? Para que la cultura también tenga mejores beneficios, mejores apoyos.